Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado, en este caso viene a ser de 1 milímetro de diámetro. Ahí tenéis la equivalencia, pero no coincide en todas las marcas, así que si queréis que sea igual, preguntarle a vuestro vendedor de alambre. Y este de 0,8 para colocarle los colgantitos al pendiente, puede ser todo del 1, pero yo tengo algún resto aquí del de 0,8 y quiero aprovecharlo. Dos ganchos de acero inoxidable y abalorio. En este caso son abalorios facetados. Esta forma así achatada se llama precisamente achatados o rondeños. Y son de alta calidad a pesar de ser acrílico. Eso nos va a permitir usar una cantidad muy grande para pendientes. Cosa que no podríamos hacer con otros, porque pesaría mucho y no sería muy buena idea. Pues bueno, voy a cortar 20 centímetros aproximadamente para cada pendiente. Dos tramos, uno para cada uno. Y listo. Y ahora, bueno, voy a usar este alicatillo, aunque yo estoy acostumbrada al mío, ¿no? Pero como la mayoría tenéis este, voy a hacer una excepción. A cada uno le resulta más cómodo su herramienta, ¿verdad? A mí también me pasa, pero bueno, se puede hacer con cualquiera. Y aquí, aproximadamente a la mitad, usando la mitad del alicate, aquí, voy a hacer un doblez, formando un círculo en forma de lágrima, y con el otro pues voy a ir haciendo lo mismo. Listo, luego lo iremos retrayendo o contrayendo según nos interese. Y ahora estos dos cabos van a ir hacia el interior. Este pasa por debajo, pues por arriba. En este caso es importante porque se trata de una pieza pequeña. Y así queda mucho mejor equilibrado. Otra vez usamos la parte media del alicate. Y dejamos aquí abierto. Como veis, hemos empezado por una lazada. Esto viene a ser pues como una lazada infinita. Abro aquí un poco más, que quede un pelín más de 90 grados. Otra vez uso la mitad y esta vez va por debajo porque va montado al principio por encima. Y listo. Voy a continuar haciendo lo otro en el mismo pendiente. Hacia el interior, ¿eh? No se me equivoquen, que yo también me he equivocado alguna vez. Más de una. Y por encima, en este caso, por encima. Mitad del alicate. Y por encima. Cierro esta curva un poco más para poder hacer la apertura hacia el interior y en este caso por debajo. Les pido por favor que dejen comentarios, ya sea un emoji o lo que les dé la gana, es muy importante para el funcionamiento del canal. Yo no sabía, pero alguno de vosotros me lo dijiste, gente muy inteligente, yo no lo sabía eso, Es muy importante dejar un comentario. Si realmente os gusta y os sirve de ayuda a este canal, es una manera de ayudar sin tener que poner nada. Es algo gratuito, ¿no? Comentar. Continuamos. Aquí va a ser como una lazada infinita. Son unos pendientes que parten de lazada infinita. Otra vez a la mitad del alicate. Por si alguien me lo pregunta, si hay alguien nuevo por ahí, dos datos: esto es un alicate de punta cónica,
es un alicate de punta cónica, es obvio, ¿no? Es forma un cono. Y otra cosa más, este canal es de la no prisa, no son tutoriales exactamente, son clases, proyectos más bien, ¿no? Vamos colocando todo derechito, bien. Aquí lo mismo, pero esta vez como monta por arriba, vamos a montar por debajo. Usando de nuevo la mitad del alicate. Tú que eres nuevo, si te gusta, pues suscríbete, suscríbete, comparte y deja eso que os he dicho tan importante, los comentarios, ¿eh? Bueno, pues vamos con el otro. Vamos a poner todo hecho derechito, que no esté montado, que esté lo más equilibrado posible. Y vamos con el otro pendiente. Ya sí podríamos cortar y tenemos una base, ¿eh? Este pasa por debajo, pues nosotros por encima. Así ya tenéis una base. Pero la vamos a hacer de otro modo. Cada uno tiene su estilo. Este a mí me gusta así. Aquí, a la mitad. Esto. Y aquí lo mismo. Siempre vamos a ir, a partir de la primera lazada, vamos a ir montando hacia adentro, o sea, el interior de la pieza. Este iría por encima. ¿Me decís cómo va la luz y demás? Yo creo que bien, ¿no? Ya alguien me comentó que sí, que lo veía bien. Pero bueno, si como tenéis vídeos también que están grabados con el otro foco, menos el último, pues me vais comentando porque podemos utilizar el otro si ustedes lo ven mejor. Bueno, ya tenemos aquí empezada la base, ahora ya lo que queda es mucho más fácil, ¿no? Vamos a ir aquí, ponemos todo derecho, vamos a ir bordeando aquí por el lateral. Fijaos qué fácil. Y nos va a sobrar, ¿eh? Yo, el cálculo mío era 15 centímetros para cada pieza, pero ya sabéis que yo soy un pelín exagerada, lo prefiero, ¿eh? Lo prefiero porque ya me he llevado muchas sorpresas y también he cortado de más y me ha venido de lujo. Pues esta va a ser la forma de la base de nuestro pendiente. El siguiente paso. Bueno, pues hacemos aquí una muequecita. Y aquí podemos enrollar ya en la base de arriba. Vale, y con el otro pues vamos a ir haciendo lo mismo. Esto es lo que he hecho yo de menos cuando dejo de utilizar el alicate negro. Que el alicate negro yo uso la parte curvada, la uso también como alicate plano. Aunque uso los dos, ¿no? Pero necesito menos veces cambiar de herramienta. Para mí eso, bueno, pues es guay, ¿no? Doblamos aquí. Y lo mismo, enrollamos.
Podríamos hacer también estos huequecitos con el alicate de mandriles, alicate escalonado, ¿eh? Ya cada uno se apaña como puede, como le gusta mejor. Y bueno, ya tenemos aquí realizadas las dos bases. Aquí ya podemos cortar. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Si cojo el negro, no tengo ese problema de que salte la punta y demás. Pero también es verdad que es un alicate muy antiguo, que lo hay moderno, pero hay que adaptarlo. Y eso vale dinero. Pues aquí ya un engarce simple y listo. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos ya la base de nuestro pendiente. Podemos coserle aquí unos abalorios y tenemos una base ya muy decorada que no necesita nada más. Pero yo voy a aprovechar esos alambres cortaditos. Fijaos lo que me ha sobrado de los 20 centímetros que he cortado de cada uno. O sea, con 15 hay bastante. Pero no está de más porque estos dos cabos nos pueden servir para colgarle abalorios, plumas y demás. Voy a terminar este también. Aquí le falta media vuelta. Cortamos y listo. Y esto es lo que nos va sobrando. Muy poco, como veis, muy poco. Aquí ya sabéis que va un engarce simple. Ya tenemos realizadas las dos bases. Vamos a apartar aquí porque ahora es cuando la vamos a utilizar. Ya le podemos poner el gancho y todo, pero bueno, no hace falta. Vamos a seguir montando este pendiente. Este es el alambre grueso que nos ha sobrado. Podemos utilizarlo si lo necesitamos en la parte de baja del pendiente, que es donde pesa más, pero yo ahora voy a usar este, ¿de acuerdo? El primer engarce que voy a realizar va a ser muy pequeñito porque va a ir en la parte de abajo. Eso no quita que alguien quiera hacer una espiral o otro tipo de engarce. Este es mi diseño, pero cada uno está pues a reformarlo, ¿no? Bueno, fijaos, cada uno tiene su forma de realizar las cosas. Yo meto varias bolas para no tener que andar así picando. Meto varias bolas. Yo creo que aquí con 5, quizás 4, me va a dar este alambre. Y le hago un engarce en el otro lado. Son costumbres de cada uno. Eso no significa, una también vale, claro. Vamos a tener que montar pues unas cuantas, ¿eh? Listo. Pues ahora me las voy llevando para debajo. El primer engarce va a ir en forma de línea recta. ¿Veis? Es que está plano, pues aquí. Que quede todo plano. Si se mueve, porque son engarces muy pequeñitos, pues podéis girarlo, no hay problema con ello. Bueno, yo hago la curva y siempre que tengo la posibilidad, después corto, a menos que tenga ya el cabo a esa medida, corto luego. Voy a ponerlo aquí derecho. Que se ha doblado un poquito.
Son pequeños detalles que no son demasiado relevantes, pero que voy a hacer todas las partes de abajo, así que aquí voy a volver a hacer un engarce muy pequeñito. Yo para cerrarlo, en vez de cambiar de alicate, uso el muelle. Bueno, otra vez en línea recta. Vamos a tener que montar un montón de estas, ¿eh? Muchas. Estoy haciendo las partes de abajo, así que igual os corto. Aunque no debería, ¿eh? Otro. Bueno, pues aquí otro más. Ahora nos vamos a comer estos alambrillos sobrantes, que son probablemente de cortar de algo o de del final de los rollos. Tengo restillos, pero bueno, tampoco tengo ahí restos importantes de nada concreto, ¿eh? Como este es con el engarce pequeñito abajo, vamos a realizar 6. Uno para cada parte baja de cada pendiente. Listo. Y aquí pues igual. Bueno, pues he calculado bien. Eran 4, parece. Pues come alambre, como ya habéis visto, porque los trozos tampoco es que sean muy pequeños, Continuamos. Ya tenemos aquí 4 con el engarce pequeñito debajo, pues sabemos que tenemos que hacer 6. Pues vamos a realizar esos 6 y de ahí ya vamos montando más. ¿Podéis hacer lo mismo en cristal? Pues sí, o en piedra, pero los abalorios deberán de ser más pequeños o llevar menos cantidad. Lo correcto, ¿eh? Luego ya cada uno. Y también muchos clientes pues les da exactamente igual que se le caiga la oreja, no sé por qué, pero les da igual. Yo creo que aquí me van 3 o 4 también, si no pues luego voy metiendo más bolas. Listo. Pues vamos, aquí están las 4 de la parte baja, línea recta, por lo menos al principio. Cortar, cerrar, pan comido, ¿no? Estoy haciendo algo repetitivo, pero si yo tengo alumnos, pues esto lo iban a hacer muy mucho, ¿eh? Pero seguro, este no hace falta ya que sea tan pequeño, porque este ya va a ir enganchando y aquí tenemos ya uno pequeño. Lo iban a hacer muy mucho, ¿eh? Hasta que no hicieran engarce perfecto, no es que no iban a hacer otra cosa, iban a montar muchos rosarios. Y este ya sí los voy a formar en forma de cruz. Luego ya si me interesa, pues inclino el último para que quede recto el de abajo. Y ya podemos ir enganchando los primeros que hemos hecho. Como habéis visto, en la parte baja no cabe, es la siguiente. Aquí tenemos otra parte de abajo, línea recta. Ya nos sobra, pero muy poquito, ¿verdad?
En el otro no ha sobrado nada, se lo ha comido entero. Pues mira, hacer pendientes así con muchas bolitas es una buena manera de aprovechar el alambre. Que tenemos aquí otro pedacito, ¿no? Bueno, pues vamos a ir apartando este que ya tiene enganchado dos. Y vamos a seguir colocando en los otros. Esta vez, como no lleva enlaces pequeñitos, pues aún va a ser más fácil, ¿eh? Va a ser más rápido. Aquí voy a colocar tres de momento. Luego ya iremos viendo si quiero alargarlo o no. Os digo que no tenéis por qué hacer esto de tener todas las bolas juntas, es costumbre, ¿no? Mía. Me resulta más cómodo y además aprovecho mejor el alambre. Listo. Me diréis con qué alicate veis mejor. Yo creo que se ve mejor con el otro, ¿eh? Que está así en vez de así. Porque sería como si miraseis desde delante, ¿no? Pero me lo dejáis en comentarios. Bueno, pues con este tipo de abalorios podéis poner muchos, muchos, ¿eh? No tenéis por qué tener en cuenta que sean 3, 4 para cada uno, sino que podéis usar una cantidad bastante grande. Por eso mismo que os comentaba, por el peso, de ahí la importancia de saber qué material se usa para cada cosa. No por ser más caro va a ser el más indicado. También os digo que hay bolas, hay abalorios como estos, por ejemplo, de alta calidad, que no son tan baratos, ¿eh? Que cuestan igual que el vidrio o que el cristal, depende, más bien entre medio. El cristal es bastante más caro que el vidrio. Yo tengo de los dos, así que no os extrañéis, ¿eh? Cuando veáis la palabra cristal, que os cueste más, porque es así, ¿eh? ¿Todavía estás ahí? Pues déjame un comentario. Un emoji, un lo que te dé la gana. Deja un comentario. Quiero ver cómo va cambiando el funcionamiento del canal y demás. Bueno, pues ya hemos gastado muchos tramos, ¿eh? De este solo nos queda este trocito, fijaos. Voy a gastarlo y luego ya sigo yo montando, ¿eh? Y os digo cómo se continúa, ¿eh? Pero voy a gastarlo por si se han perdido en un momento dado, que vean que no es tan difícil esto, ¿eh? Que no es para tanto. Listo. Colocamos la terminación. Y metemos más abalorios. Yo creo que de aquí 4 o 5 igual, de este tramo. Pero no tenéis por qué calcular eso, podéis hacerlo uno a uno y ya está. Bueno, ya quien no aprenda, fijaos todo lo que doblo para atrás.
quien no aprenda ya con esto a montar a montar en garces, yo no sé ya. Bajo la bola y listo. Esto tenéis que hacerlo un montonazo, ¿eh? Esto va a hacer que vuestras piezas queden muy perfectas, muy correctas. Fijaos, yo tiro mucho hacia detrás porque eso hace que quede más redondo, ¿veis? Mucho más redondo. Y a mí, no sé, cada uno, a mí me agrada bastante. Bueno, este es uno, el otro, vale, aquí cierro. Tenemos aquí uno de tres, dos, dos, dos. Vamos a hacer otro más de tres y luego vamos viendo cómo queda. Fijaos todo lo que doblo para atrás, ¿eh? 90 grados o más, ¿eh? Eso hace que quedan muy redondos. Yo doblo hacia adelante, hacia detrás. ¿Qué veis que os ha quedado muy largo? Pues bueno, ahí tenéis el alicatito, ¿no? Para cortar. Ya tengo aquí dos tramos de tres. Dos tramos de tres, los demás son dos, dos, dos. De momento voy a seguir con este de dos. Y creo que le voy a poner por lo menos uno más a cada uno, pero os voy a cortar. Os voy a cortar porque sé que os aburrís muy pronto la mayoría. No debería, ¿eh? Eso no debería pasar. Vale. Bueno, este va a ser para un pendiente. Este para el otro. Le voy a poner uno más a cada uno, que van a ser seis. Voy a necesitar al final cortar más alambre, fijaos. Y ahora os lo monto y os enseño cómo queda acabado, ¿de acuerdo? No se vaya. De vuelta ya tengo uno montado, le he agregado, como veis, una valorio más que no he terminado de cerrar y que voy a cerrar ahora sobre la misma base. Listo. Y yo creo que no admite más peso, ¿eh? Como mucho admitiría un abalorio más, pero no tres, no una fila de tres. Para mi gusto no, ¿eh? Para mí tiene un peso ideal, bueno, porque también como son acrílicos de alta calidad, pesan un pelín más que los acrílicos de segunda. No llegando a pesar, por ejemplo, como el vidrio y las piedras y demás. ¿Se puede hacer con vidrio? Bueno, vale, pero va a pesar, realmente va a pesar. Bueno, pues así ha quedado los pendientes. La base es una lazada infinita que va rodeando y cierra en la parte de arriba. Esto mismo os puede servir para pulsera, para collar, para un colgante, haciendo la base del infinito más larga o no atándola en la parte de arriba. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, por favor no olvides compartir y comentar es importantísimo, y si no estás suscrito aún, suscríbete. Un abrazo y hasta otra.